¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí haciendo, bueno, acabamos de terminar. Hicimos unas entrevistas aquí en el gimnasio, en el GBG. Bastante buenas para televisión rusa. Así es que vamos terminando, pero estamos saludando aquí a la banda. ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? En esta cuarentena, ¿sí siguen usando sus cubrebocas o qué show? Hay que usar cubrebocas siempre. Vas a luchar en el Consejo Mundial de Lucha Libre y híjole, estaría súper bien, ¿verdad? Pero no, aún no. No me engañes, ¿ok? Marce, ¿cómo estás? Felicidades, pasó tu cumpleaños, te mandé un mensaje y ni me pelaste. Saludos a Tijuana, mándame saludos, saludos para María León. Deberías entrar a Hexatlón con Ana. ¡Wow! ¿Eres contra Titanes? Fíjate que mucha gente me ha hecho esa pregunta de por qué no regresé a Hexatlón, por qué no regresé ahora con Héroes y Titanes. Pero pues obviamente mucha gente también ya sabe pues lo que pasó, ¿no? A mí pues me encantaría regresar. Yo no me cierro las puertas, pero pues obviamente. Pues primero díganles a Hexatlón, a TV Azteca, pues que me paguen, porque pues es hasta la fecha, ¿ya cuánto vamos para 3 años? Ya vamos para 3 años y no me han pagado ni un solo peso, ni siquiera he recibido ni una llamada de una disculpa, de nada. Entonces, pues por eso es que pues no participamos en el programa. Entonces, obviamente, mucha gente sabe que tuve que demandar a Hexatlón y a TV Azteca porque pues, se portaron muy mal conmigo, me dieron la espalda, uno hizo el programa, trabajó al 100%, creo que hice un buen desempeño, creo que logré algo muy importante como crecer dentro de la lucha libre, como trascender con el legado Dragón, hijo de Octagón, y pues obviamente no se portaron nada padre, sí me pegó un poco, tengo que admitirlo, en el momento en el que. Fue la final, por ejemplo. Fue la final y me cortaron de todo, ¿no? Me cortaron de todo, de la final, de porras. Entonces sí, sí me pegó bastante porque me cayó súper de sorpresa y me puse a pensar, ¿cómo es posible que hayan hecho esto, que me hayan pagado así, que me hayan dado la espalda así, cuando yo cumplía el 100%? Creo que 5 meses y medio no se dice nada fácil. Me fui a romper la mandarina en gajos. Creo que hice un buen papel dentro del programa y no lo digo yo, lo dicen muchísimos millones de personas que me vieron, que me siguen apoyando y que obviamente me siguen preguntando. Por eso es que te queremos de regreso en Hexatlón, ya ves. O sea, mucha gente me lo pide, mucha gente pues quiere verme, ¿no? Entonces, es simplemente por eso. Estos personajes pues, no se portan nada bien, se tomaron cartas en el asunto, se demandó y pues obviamente. Creo en las leyes, creo profundamente en las leyes. Obviamente, pues si ellos no me quieren pagar por las buenas, pues obviamente van a tener que pagar por las malas, porque pues para empezar, pues la persona que está abajo de esta máscara, pues fue la persona que me firmó, ¿no? Entonces, a ver, por ahí hubo unos dimes y diretes en el que andaban diciendo que no era yo, que ni siquiera había viajado. Y pues es algo totalmente falso, ¿no? Porque pues ahí está mi pasaporte, mis entradas y salidas de República Dominicana. Entonces, pues no pueden decir ese tipo de tonterías, ¿no? Entonces, por eso es precisamente por el que no regresé yo al programa. Sí estaría muy bien, ¿por qué no? Pero pues no se portaron nada padre estos individuos. Entonces, pues es algo que pues no voy a permitir, ¿no? A quién le gusta trabajar de gratis. Yo trabajé al 100% con mi proyecto. Ellos no cumplieron con su palabra. Pues es hasta la fecha, como les repito, que no me han ni siquiera marcado para pedirme una disculpa, ¿no? Al menos. Entonces, pues si no me piden una disculpa y si no me van a pagar, me van a pagar por las malas y por medio de leyes, ¿no? Entonces, si no llegamos a un acuerdo, pues obviamente el acuerdo lo van a tener que llegar, pero con mis abogados, ¿no? Entonces, es precisamente por eso por el cual este chulo personaje. Pues no llegó, ¿no? Al programa, pero pues ellos se lo pierden, ¿no? Mucha gente dice que soy mal agradecido, pero realmente, pues no, porque yo ya era hijo de Octagón antes de entrar al programa y a lo mejor mucha gente me empezó a conocer por medio del programa y pero imagínense, si yo hubiera sido malo, maleta, pues ni siquiera hubiera tenido el rating, el programa, porque pues realmente también el que le dio rating a ese programa pues fue
este humilde servidor, ¿no? Con tanta tontería que hacía y cosas de ese estilo, ¿no? Pero pues bueno, ellos se lo pierden, no me quieren valorar y voy a llorar. Pero sí, así las cosas. ¿Qué ha habido? 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 No seas malagradecido, a nadie es indispensable en ningún lugar y no creo que te vuelvan a buscar. Y ni quiero regresar, créeme. Y si no te parece, mira, dale, dejar de seguir y se soluciona todo tu problema. Gracias, cámara, por compartir. Cuídense. Pues nada más aquí platicándoles que ya terminamos de hacer las entrevistas. Y qué bueno que me comentaron eso porque, pues les repito, tenía muchísimos, muchísimos mensajes. Me etiquetaban de que regresara con Héroes y Titanes del programa y esto y el otro. Pero pues también no toda la gente lo sabe, ¿no? Y por eso también pues se los explico, ¿no? Entonces, por eso es más que nada que no regresé al programa. Mándame un saludo, es mi cumpleaños. Saludos y feliz cumpleaños para Diego. Un fuerte abrazo, brother, que te vaya súper bien. Ven a Mérida, pronto, pronto. Ya nada más que empecemos a trabajar todos para empezar a visitar sus localidades, sus ciudades. Yo no veo el programa porque no estás tú. Muchas gracias. No, ni yo tampoco lo veo, nada más veo lo que sale en redes sociales y nada más apoyando a mi Anita y a Gloria, pero realmente no lo veo. Saludos desde Yucatán, saludos hasta Yucatán, mándame saludos, Yesenia. Saluditos. Ya te extrañamos, Lobias Leyes Octagónicas, siempre al pie del cañón, con un servidor. Te amo, yo quería verte en el Lexatlón hermoso. Híjole. ¿Qué más quisiera yo también regresar? Pero no se va a poder. Y nada más es por eso. Porque pues no me han pagado, ya va para 3 años. Y pues ni siquiera, ni una disculpita, nada, ni un cafecito, nada. ¿No? Pero bueno, qué bueno que me preguntaron eso, porque pues ya estamos aquí aclarando, ¿no? Estamos aclarando la situación, pues, ¿por qué no regresé yo al programa? Entonces es más que nada por eso. Pero pues, creamos en Dios y esperemos entrar a otro tipo de programas, ¿no? Creo que no es el único programa que existe en televisión, entonces hay muchísimos muy buenos. Entonces vamos a retomar ahora saliendo de toda esta pandemia, de toda esta situación, vamos a retomar y una vez más el Legado Dragón se va a dar a conocer en televisión. Y ahorita, como te repito, como les repito, ahora acabamos de grabar para Rusia, entonces vienen buenos, buenos proyectos, gracias a Dios. Octana, ustedes fueron los del rating. Ya sé, estuvo muy bueno. Pronto se resolverá quién brilló en ese programa. ¿Qué? ¿Quién brilló en su programa? ¿Quién brilló en su programa? Eres el mejor. Gracias. Guerreros 2020. Bien. Vi a tu papá en Imagen TV. Sí, ahí anduvieron dando entrevistas. Pues hemos hecho entrevistas. ¿Cómo se dice cuando se hacen entrevistas en streaming? En Zoom, streaming, hemos hecho varias entrevistas por ahí. Entonces, el Legado Dragón sigue vigente, pero pues a mí lo que me urge también ya es trabajar y es azotarme. Y ahorita que estoy aquí en este ring de box, pues sí se extraña, ¿no? ¿Cuándo vienes a Monterrey nuevamente? Tenía un evento antes de entrar en pandemia. Obviamente no se cancelan, solamente todas las fechas se posponen. Y obviamente regresando a la nueva normalidad, pues ya estaríamos publicando las nuevas fechas. Saludos para Shaki Quesada. Saludos para Shaki Quesada. Eres un clan, eres un crack en Hexatlón. No te merecen. Ah, muchas gracias. Sí, hizo un buen trabajo ahí. Salí lesionado y a pesar de las lesiones, pues yo seguía compitiendo. Pero pues desgraciadamente también otras cosas que me enteré, por ejemplo, de ahí fue que los productores les decían a los doctores que nos dijeran a nosotros que no teníamos absolutamente nada para que nosotros siguiéramos participando. Entonces eso no se me hace nada justo, ¿no? Se pudo truncar mi carrera y ahí quién hubiera respondido por mí, ¿no? Entonces, son cosas que se van a tomar en cartas en el asunto, porque no me pienso quedar así. Se trabajaron 22 semanas
y pues ni un solo peso he recibido, ¿no? Entonces ya todos cobraron, menos un servidor, entonces pues ahí va toda la banda, ¿no? Tras el dinero con todos los abogados, licenciados, y pues ahí anduvieron diciendo también que no era yo dueño del nombre. Bueno, pues ahí está la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, para que vayan, chequen y que vean que el nombre ya está a nombre de mi papá. Entonces, yo creo que viendo eso va a ser un poquito más fácil que me paguen, para que lo chequen y ya sea pues momento y ya sea tiempo, ¿no? De que me puedan pagar, ¿no? Pero bueno, nada más quería decirles que estaba en una entrevista, qué bueno que salió esto de Exatlón. Yo ya me tengo que ir, estamos trabajando, estamos en friega haciendo muchísimos proyectos para ahora que regresemos a pandemia, ¿no? Cuídense mucho, que Dios los bendiga, gracias por tanto apoyo como siempre. Tú eres grande en donde sea. Muchas gracias, Dana, te mando un besote. Y bueno, pues seguimos en la próxima. Voy a hacer un video, yo creo que mañanita, para saludar a toda la raza que me está saludando ahorita, que no, ahorita desgraciadamente no tengo tiempo, pero voy a hacer un videito pronto, ¿no? Y por ahí, si ven a los de TV Azteca o Exatlón, díganles que me paguen, ¿no? Que no sean gachos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, ya lo saben. Corazón por delante.